Cuando acabe este vídeo vas a saber cómo escribir un report de forma fácil y clara. Te recuerdo que este report es uno de los textos que pueden aparecerte si estás preparándote para el B2 de Cambridge y que este era el último que faltaba para tener cubiertos todos los tipos de writing en el canal. Te los dejo en la descripción bien ordenados por si quieres ir consultándolos, desde el essay pasando por el article, review, informal and formal letter y por fin el report. En este vídeo vamos a cubrir primero tips generales sobre cómo escribir un report. Luego vamos a ver cómo estructurarlo de una manera clara. Además, te voy a dar expresiones y conectores que puedes usar en cualquier report de lo que sea para darle ese tono formal que nos hace falta. Y además voy a acabar con un ejemplo para que lo veas claro. Como siempre, te dejo un resumen al final para que te sea muy fácil hacer pantallazo y estudiar donde quieras. Solo te pido una cosa a cambio, déjame un comentario, un emoji, lo que quieras, porque eso hace que el vídeo se posicione y cada vez nos encuentre más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos con nuestro report. Lo primero, ¿qué es un report? En español simplemente lo llamaríamos un informe y por tanto es un texto que va a describir una situación y que va a dar recomendaciones de cómo mejorar esa situación. Ya está. Normalmente va a estar escrito en un tono más bien formal, ya que va a estar dirigido pues, al director de un centro, a un supervisor o a un grupo o organización que necesita recomendaciones o sugerencias para mejorar el servicio que está dando. Vale, ¿cómo conseguimos este registro formal? Yo te recomiendo que no pongas contracciones, que no uses ningún idioma y que controles el uso de phrasal verbs porque pueden dar una imagen un poco informal a tu texto. Además, es importante que no seas muy personal, que no les digas you should, deberías, no sé qué, sino que uses estructuras más impersonales para darle un tono más objetivo a lo que estamos diciendo. Te voy a enseñar cómo hacerlo en un momento, simplemente usando pasivas y pasivas impersonales. Suena muy horrible, pero de verdad que es súper fácil. Más cosas que debes saber. Como siempre, este texto tiene que tener entre 140 y 190 palabras si estás preparándote para el examen Cambridge B2. Además, este texto busca ser claro y directo y por tanto vamos a usar headings. Son encabezados para organizar la información. Enseguida los vemos. Y por último, te recomiendo que aunque uses frases más cortas que en un essay, las conectes súper bien. Y por eso enseguida te voy a dar también un montón de conectores. En cuanto a la estructura, como ya te he comentado, necesitamos una estructura visual y vamos a usar headings. ¿Qué pinta tienen los headings? Pues podemos tener algo como esto. Tenemos nuestro report organizado en introduction y tienes que escribir introduction, subrayarlo y pasar a la siguiente línea y ahí irá tu introducción, tu primer párrafo. Después, dependiendo de la tarea que tengamos, vamos a usar unos párrafos u otros. Por ejemplo, imagínate que tenemos que escribir acerca de cómo mejorar una academia de inglés. Lo que yo haría sería añadir otro heading de Current Situation, en el cual describiría de una manera objetiva cómo está la academia ahora mismo y qué problemas tiene. Objetiva, sin dar soluciones todavía. Y por último, la conclusión la voy a llamar Recommendations or Suggestions. Y en este párrafo voy a sugerir qué cambios podemos aplicar para solucionar los problemas de arriba. Muy importante esto, planifica lo que vas a decir. Por ejemplo, imagínate que vamos a meter tres problemas, ¿vale? Tres cosas que necesitan una mejora. Pues en la recomendación, en orden, vamos a ir solucionando o dando recomendaciones para que esos problemas se solucionen. Yo te recomiendo al menos que señales tres puntos o tres cosas que necesitan un poco de mejora. También puede pasar que nos pidan simplemente que evaluemos el estado de un lugar o de un servicio, pues lo que podemos hacer es introduction, positive points, negative points y recommendations for the negative points. Y así también lo tenemos bien estructurado, ¿vale? Esto no está grabado en piedra y tienes siempre que mirar bien qué tarea te están pidiendo en el examen y contestarla y organizarla en función a eso. Vamos ahora con frases que puedes usar en cualquier report y así en poco tiempo lo puedes tener hecho, bien estructurado y con un lenguaje formal e impersonal. La introducción la podemos empezar así. The aim, el objetivo, o the purpose, que significa lo mismo, of this report is to outline or to explain. Y aquí decimos lo que vamos a exponer, ¿vale? En mi caso sería is to outline the current situation of the English Academy located in donde sea, ¿vale? And to make recommendations for improvements in the future. Y hacer recomendaciones para que esta situación mejore en el futuro.
Ya tenemos la introducción, ya está. No nos calentemos más la cabeza y vamos a describir de la manera más objetiva e impersonal posible los problemas que tiene esta academia que vamos a describir. Pues a ver, yo primero planificaría, se me ocurren tres problemas. Que las clases son demasiado largas, the lessons are too long. Lo segundo, que no preparan para exámenes oficiales, ¿vale? No exam preparation provided, por ejemplo. Y lack of wifi, que no hay wifi. Estos serían los tres problemas. Pues los podemos introducir con estos tres conectores. Firstly, or to begin with, y metemos el primer problema. Secondly, or moreover, además, o en segundo lugar. Y finally, y metemos el tercer problema. Y además, te dejo también estas frases. Imagínate que no quieres acusarles de deberías hacer esto de manera personal. Así que podemos coger y podemos decir. Firstly, several students have pointed out that. En primer lugar, muchos estudiantes han señalado que, y ya introduces el problema. Otra expresión que puedes usar, it is believed that, pasivo impersonal, se piensa que, ¿vale? Se cree que, ta ta ta. Otra, regarding exam preparation, en segundo lugar, atendiendo a el segundo punto, podemos decir, ¿vale? Y así los tienes todos introducidos. Puedes también dar consecuencias de estos problemas, puedes decir, as a result, students are more distracted. Or consequently, or therefore, así pues, students find it difficult to... lo que sea. Y así ya hemos explicado súper bien y de manera objetiva los problemas que este centro puede tener. Vamos con el último párrafo, las recomendaciones. Lo mismo, vamos a meter las recomendaciones a cada problema en orden. Entonces planificamos nuestras soluciones. Si las clases son muy largas, podemos decir que las acorten, pero que ofrezcan más recursos online para que los estudiantes puedan tener un balance, ¿vale? No basta con decir el problema tiene que solucionarse, sino que tenemos que ofrecer una solución, una sugerencia de cómo hacerlo. To begin with, furthermore, moreover, regarding, as far as internet connection is concerned, cosas así. Y vamos a recomendar. Para recomendar, muy importante, los gerundios. Podemos usar I would strongly recommend doing bla 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 training teachers. I would strongly recommend doing something. I would strongly advise to do something. Or I would strongly suggest doing something. Estas son las estructuras que podemos manejar. Más estructuras para darle más variedad. It would be advisable to do something. Sería recomendable hacer algo. It would be beneficial to students, en este caso, or to clients, to customers, to do something. Sería beneficioso. ¿Beneficioso? Sería beneficioso para los estudiantes que hiciéramos esto, ¿vale? De manera impersonal. Y una vez metido todo esto, podemos acabar diciendo, if the school o lo que estemos describiendo, where to consider these suggestions, the situation would improve, parents and students would be more satisfied. Tenemos un segundo condicional un poquito más complejo. If they were to do that, if the school were to do that, si el colegio hiciera esto, the parents would be happier. Estarían más contentos, ¿vale? Con would más infinitivo. Y lo cerramos de una manera ahí colosal. Te dejo ahora un ejemplo de un strong B2 candidate, ¿vale? Para que veas qué pinta tiene que tener un report. Como vemos en el ejemplo, hemos puesto un título muy sencillo, report on y lo que sea, y en la introducción hemos añadido de dónde hemos sacado la información. He llevado a cabo una encuesta entre estudiantes y padres para descubrir qué es lo que necesitan, y así es como he creado el report. En cuanto a conectores, hemos usado diferentes conectores para secuenciar. Tenemos firstly, secondly and finally para introducir los problemas y para introducir las recomendaciones hemos usado to begin with, furthermore and moreover. Por otro lado, también hemos usado distintos conectores despite, therefore, such as and as a result y también hemos usado esas estructuras un poco más impersonales que habíamos comentado. It is believed that pupils have pointed out that it would be advisable to do something and I would strongly recommend doing something. Te dejo ahora un esquema para que tomes nota y lo apliques en tu próximo report. Y
Y hasta aquí el vídeo de cómo escribir un report para tu B2 First Certificate o cualquier examen oficial. Espero que te haya servido un montón y estoy súper contenta de por fin haber completado todas las secciones del writing y ya las tienes en una lista de reproducción en el canal. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, medalla para ti, y espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Te dejo esto por aquí por si quieres practicar y este botón por si quieres suscribirte para ver lo que se me va ocurriendo. Bye.